En un gran partit de futbol sala, el Club Futbol Sala Molins 99 va empatar a 8 contra el Pallajà, un equip ideat per pujar de categoria. Hombre, pues de mi punto de vista muy buena, viniendo, como sabemos, como hemos venido estos últimos días, venir a vacaciones, el primer partido ganado, luego venido el Spluguen, ha pasado lo que ha pasado. Valoramos mucho el empate, quieras o no, es un equipo bastante duro. Venían ganándolo todo y venir a sacar, aunque sea un punto contra líder, es bastante bueno. El partit va ser trepidant des del principi. Àlex Sánchez Zajo va fer el primer gol, en el que va ser l'inici d'una gran actuació. Bruno també va marcar. Dos xuts, dos gols per al Molins. Josep Coca feia el 2-1 per al Pallajà, que començava a reaccionar. El Molins va digerir bé el gol en contra i Àlex Sánchez Zajo no va trigar en fer el 3-1. No hi havia ni un moment per a respirar i el Pallajà va fer el 3-2. No s'havia arribat a la mitja part i Sánchez Zajo va signar el primer hat-trick de la tarda. Gràcies a un doble penal, els visitants tornaven a retallar distàncies. Acabaria malament la primera part per als interessos molinencs. Primer el Pallajà empatava i a falta de només 16 segons es posava per davant. Amb energies renovades, el Molins va sortir amb ganes de donar guerra des del principi, després del descans. Tot i això, el Pallajà va fer el 4-6. Els visitants, que gairebé no van rotar durant la segona part, van distanciar-se encara més. Y bueno, ha ocurrido, fuimos con 6-5, ¿no? Con un 6-5. Bueno, siempre lo que me ha pasado, pero claro, los partidos, como dicen Alex, queda mucho. Tienes que confiar en los compañeros que están al lado tuyo y sacarlo como sea, como lo hemos hecho ahora. Hemos sacado un punto que era, lo veía bastante difícil yo de mi punto de vista, pero bueno, lo hemos sacado de lo importante. Però el Molins no es va rendir. Va aparèixer Alfredo Valdez per fer el 5-7. Després, Bruno va fer un gol per emmarcar, una de les imatges de la temporada, per fer el 6-7. Alfredo va aconseguir empatar, demostrant tota la seva classe durant la segona part. Tot estava equilibrat, però un gol del Pallajà tornava a donar-li avantatge. Fins i tot va haver-hi polèmica amb un gol anul·lat, però finalment Alfredo va empatar fent el tercer gol del seu compte particular. En l'última jugada, el Molins gairebé s'emporta la victòria. Desde mi punto de vista, a ver, los tres goles vienen bastante bien, las jugadas, estrategias del equipo. Y nada, es que es lo que tengo, que marco bastante. Vengo de campo de fútbol, fútbol sala me cuesta mucho, quieras o no se nota bastante, y me está pudiendo poco a poco, pero bueno, sacarlo adelante los compañeros, tal y como los entrenadores confían en mí y darlo al 100% siempre. Bueno, el de gol es polémica, a ver, quieras o no, el portero se ha estado un poco lento, lo que ha pasado es coger la pierna. ¿Qué quieres que te diga? El árbitro ya ha valorado que ha sido falta, pues no discutimos y seguimos adelante. Luego, mira, ha venido el tercer gol.